Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Antena X, a su programa Despertar es Vivir. Mi nombre es Raquel Moreno, soy consteladora familiar y acompañante en biodescodificación. Mi compañera ahora, Patti, anda de viaje y ahora nos acompaña Angélica Delgado. Preséntate, Angie, por favor. Sí, pues ya algunos me conocen, Angélica Delgado. Gracias por invitarme, Raquel, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a Carmen también. Gracias a ti, Raquel, aquí estamos. Soy Carmen Castellanos, también acompañante en bioneuroemoción. Así es. Hoy nos quisimos, y este tema lo hemos platicado, pero otra vez lo vamos a repetir. Vamos a hablar de dónde, de por qué nos enfermamos, que más que nada es para qué nos enfermamos. ¿De dónde salió la biodescodificación, bioneuromoción? ¿De qué emoción? Pero vamos a hablar primero que nada, muchachas. Gracias por estar aquí. Qué bueno, que me da gusto que estemos aquí todas. Vamos a hablar de dónde viene lo que es la biodescodificación, la bioneuroemoción y para qué nos enfermamos. Contar del doctor Hammer. Podríamos hablar de que la bioneuroemoción, bueno, viene desarrollándose desde antes de Hammer, con otros, y Hammer fue el que se planteó debido a al suceso que le pasó. Esto, el doctor Hammer tenía un hijo y como en 1978-80, me acuerdo ahorita bien, a su hijo le dieron un balazo allá en Italia. El doctor Hammer era un médico alemán que murió el año pasado. A su hijo le dieron un balazo y quedó en coma. Quedó en coma durante 6 meses. Cuando muere el hijo, después de los 6 meses de haber estado en coma, pásanos el otro micrófono, por favor. Ese. Y cuando muere su hijo, al doctor Hammer le detectan un cáncer de testículo derecho y a su esposa le detectan un cáncer de pecho izquierdo. Todo eso, el doctor empezó a buscar qué había pasado para que a él le diera eso. Él tenía una clínica o trabajaba en esa clínica donde hacía estudios y observó y se puso a investigar a los pacientes, a todos los pacientes, a decirles qué te con el cáncer de testículo derecho, si son personas derechas, ¿qué le pasó? Tuvo que haber pasado un suceso. El hijo se murió, en el caso de él, el hijo se murió. En el caso de otras personas puede ser que el hijo se fue para otra ciudad. El inconsciente no entiende, el cerebro es inocente, no entiende que se fue o que se murió. Para el inconsciente él ya no está aquí. Así es. Pues una falta de protección, por ejemplo, puede sentirse de que pues falleció el hijo, yo no lo pude proteger. O puede ser otra, de trabajo mucho y no estoy con mis hijos y no los protejo y puedes desarrollar la misma enfermedad. Hay muchas causas sí. En el inconsciente, reales o simbólicas, no todas, como decía Raquel, el inconsciente no entiende si, bueno, para empezar no entiende ni si es presente, si es pasado, ni si es real, ni si es algo inventado, algo simbólico. O simbólico. Uh-huh. Muchas dicen, si no saben, real o simbólico. Es, por decir, mi hija se va a casar. Se va a casar mi hija y entonces yo ya estoy pensando que mi hija ya se fue, que mi hija, eso, que ya no la voy a ver. Que ya no la voy a ver. Entonces, ¿qué me dice? La voy a dejar. Y entonces se presenta muchas veces un cáncer de pecho o cáncer de matriz o de útero. Así es. Muchas veces este sentimiento que se podría llamar el abandono del nido, cuando es muy normal que haya problemas, por ejemplo, también con miomas en la matriz, cuando se van los hijos que ya hicieron su vida o se van a la universidad a estudiar, muchas veces la mujer siente el nido vacío y genera miomas en la matriz para sentir que pues trae a sus hijos, que está con ellos. Para reponer a estos niños. Así es. También, si Angie. Sí, yo iba a preguntar, sí. ¿Qué pasa ahora con lo de los miomas? Porque estamos viendo que cada vez hay también jóvenes
mujeres jóvenes que aún todavía no tienen hijos y ya presentan ese tipo de miomas, ¿no? Sí, muchas veces también es, como ahora también la maternidad viene más grande, o sea, antes los hijos venían a una edad más temprana. Ajá. Y ahorita por cuestiones profesionales, o por lo que sea, sí. Muchas veces el inconsciente lo quiere antes. No, okay. Pero no te embarazas hasta que tú dices, no, hasta que yo tenga mi meta profesional. Y okay. Pues mientras llega, como en el inconsciente no entiende si es real, para el inconsciente es yo quiero un hijo y puedes uh-huh. presentar mi OMS. Pudiera muy ser bien. Un caso. Hay muchos, pues, sería sí, ver claro. Ya personalmente con las personas, si alguien padece de esto, puntualmente ver lo que está viviendo para poderlo tratar. Okay. Muchas veces, también lo que de lo que dices tú, Angie, del embarazo, la hija vive con la mamá, se está haciendo cargo de la mamá. Para el inconsciente, yo ya para qué tengo hijos si yo estoy cuidando a mi mamá. Ok. O sea, entonces dice el cerebro, tú ya tienes hijos, o como buscar otras causas de también transgeneracional. Si hubo muchas muertes de niños antes, entonces, ¿para qué tengo hijos? Porque tener hijos es peligroso. Hubo okay. muchos abortos, hubo muchas muertes. Vamos a un corte muy pequeñito para que ya llegó nuestra invitada. Ahorita volvemos con ustedes. Gracias. Viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas a través de Antena X. La bisagra. ¡Te esperamos! Gracias, ya volvimos a Despertar es Vivir. Aquí ya llegó nuestra compañera Lucila Romero. Ya llegó y vamos a seguir con el tema. También gracias a los que nos están escribiendo, mi maestro Mariano Cabrera,
también el no tener hijos o el no querer tener es porque al macho que tiene no se siente protegida con él. No quiere tener hijos con él. Sí, así ¿sí? Eso también puede generar miomas. Tener también la matriz ocupada para no tener hijos. Gracias, Mariano. Angie, saludos, preguntas. Sí, aquí están viéndonos Blanca Martínez de Treviño. Saludos, Marta. Adriana Blanca. Barraza. Saludos, Adriana. Isa gracias. Botello. Saludos. Ana Ortiz. Saludos. Lili Villarreal. Saludos. Nuestro máster, Mariano Cabrera. Mariano, aquí te esperamos otra vez. Tamés Rincón, M. Tamés Rincón. Hola, señorita. Saludos, nuestro compañero de aquí, de Antena. Gracias por sintonizar. Gracias por acompañarnos. Seguimos con, si tienen alguna pregunta, alguna enfermedad que tengan y podemos hablar en general, que para sí, cada sí. persona es algo en específico. Bueno, Lucy. Les quería comentar también acerca de lo de los miomas. Por lo general, es un programa de no tener familia. El programa de no tener familia, como lo comentaba hace un momento Raquel, es un programa también de transgeneracional, en la que es peligroso tener hijos, o hay demasiados hijos, o el árbol es tan tóxico que ya no es necesario estarse reproduciendo, ya somos demasiados. Ese programa está en el inconsciente y se hace presente en la persona que lleva, más dicho, que aceptó este programa para llevar. Así es, también si alguien tiene alguna, un síntoma o una enfermedad o que quieran platicarlo, decirnos y decirlo así en general, de qué, de cáncer de pecho, artritis, artrosis, qué podrías, dolor en unas piernas. Bueno, en este caso podríamos comentar en general, ¿sí? El cáncer, bueno, sabemos que el cáncer lo provoca la ira. En el lugar en donde salga el cáncer, ahí vamos a leer el cuerpo, en el cual el cuerpo nos va diciendo cuál es la emoción atrapada que existe, ya sea si es en el pecho, si es el lado derecho o si es el lado izquierdo, ya puede ser, digamos, o la pareja o la familia, que son los externos, y si es en un, digamos, en la matriz, es una ira muy contenida que puede reflejar ya sea violaciones en transgeneracional o violaciones en ella misma, o simplemente el hecho del programa de no querer tener familia. El cáncer puede ser en vejiga, están ocupando mi espacio. Lugar, es de territorio, es el también. Territorio, están igual en los riñones, es la fluidez. Territorio. Y, bueno, podemos ir hablando, digamos así, en el cáncer en general, es una emoción atrapada que es la ira. Es una emoción atrapada de ira, pero también es de mucha desvalorización. Sí. El decir, los pensamientos que traemos por lo general, las personas que traen algún síntoma, alguna enfermedad, es decir, ay, soy bien tonto, no sirvo. Es la víctima. Es la víctima, pero la víctima cree que haciéndose víctima, o creemos que haciéndonos víctimas, vamos a querer atrapar a la gente que venga hacia nosotros. Exactamente. Perdón. Sí, el programa sí. de la víctima es precisamente ese, el tener el control de los demás a través de una enfermedad, a través de una emoción, a través de una situación en la cual sigo manipulando al clan. Así es. Así es. ¿Carmen? Sí, es también el decir, quiero que me vean, o sea, tengo esta situación, soy víctima, pero es como, véanme, aquí estoy, como decía Lucía. Sí, es programa de invisibilidad. Sí, también es a quién quiero llamar la atención. A quien, si yo me enfermo, o si cualquier persona tiene algún síntoma o alguna enfermedad, preguntarse ustedes mismas, si yo me enfermo, ¿quién viene a verme? ¿Mi esposo? ¿Quién está al pendiente de mí? ¿Mis hijos? ¿Quién me lleva la comida? ¿O es mi mamá? ¿O es decirle a mi mamá, no me sentí cuidado, cuidada por mi mamá? Y es decirle a mi mamá, mira mamá, como no me cuidaste cuando era niña, mira ahora cómo te grito, porque el cuerpo grita lo que la boca no decimos. ¿Angie? Sí, perdón. Pues bueno, yo, el darnos cuenta del acompañamiento, ¿verdad? De cuando una persona tiene ya presenta algún síntoma, la importancia de hacerse acompañar, porque realmente cuando no sabemos ni tenemos idea de que
esa emoción que está ahí contenida va a tener una consecuencia en un síntoma ya a nivel físico, enfermedad, pues la importancia de acudir. Y porque, bueno, ahora está comprobado científicamente que efectivamente todas nuestras enfermedades vienen desatadas por algún síntoma, una emoción. Una emoción. Así es. En lo que viene siendo lo que comenta Raquel en el sentido de cómo hacernos conscientes, yo creo que aquí entra y es muy válido decir las preguntas clave para poder saber cómo nos vamos a hacer conscientes. Porque mucha gente te dice, es que esté consciente, sí, pero ¿cómo? Claro. Ajá. Entonces, una de las preguntas claves es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Cuál es realmente la emoción que tengo o el dolor que está detrás de esta emoción? Cuando nosotros aplicamos, digamos así, estas preguntas, el ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Para qué me está pasando? Encontramos el hilo conductor a la real, digamos, a la real situación de emoción de dolor que tenemos atrapada. Uh-huh. También, Lucy, es hacernos responsables. Entonces, si yo me duele algo, si estoy enferma, no quiero yo que me vaya a curar mis amigas, ay, ¿sabes qué? Es que mira, estoy mala. O mi mamá, mi familia. Es hacerme, como dice mi maestro Mariano, hacerme responsable de mí. Hacerme responsable de mí y yo ir a buscar ayuda. Así es. Es muy importante buscar un acompañamiento, porque luego uno mismo, pues, hacemos los trucos uno solo de bloquearte y no ver realmente dónde viene. Y aquí es donde entra el acompañamiento, que es súper necesario si realmente quieres llegar a la raíz de tu enfermedad. Es. No, y también ahorita que buscan, San Google, buscas que cáncer de esto y todo lo que te sale, la gente se muere más del susto que ni de la misma enfermedad. Sí. Bueno, es que recordemos que cuando recibimos una noticia. Un diagnóstico es un bioshock. Porque a veces lo que digamos así, la sorpresa de saber que tienes una enfermedad y para la gente, digámoslo así, la creencia de decir cáncer es igual a muerte. Exactamente. Entonces, ya cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes inicios de cáncer o tienes cáncer, ya está la gente, se quedó, tengo cáncer, y ya no deja de escuchar el resto de lo que le puedan decir. Y ahí es donde se empieza, como quien dice, a hacerse la pequeña gran historia. Cuando te dicen una enfermedad y te la crees, o sea, te la crees tanto. Como yo digo, hace 15 años a mí me diagnosticaron cáncer, me dijeron tienes cáncer, y yo dije, ¿por qué me está diciendo esto? Yo no lo creí. Y como yo no tenía información ni del cáncer ni de nada, pues aquí estoy. ¿Angélica? Es un testimonio muy fuerte. Sí, sí, y bueno, a veces, pues uno como simple mortal, ¿no? sin saber nada de estos temas, porque bien es cierto que ya tenemos un trayecto por ahí, que ya estamos mucha gente, inclusive médicos, abiertos a toda esta cuestión, ¿no? De todas esas emociones que repercuten efectivamente en lo físico. Pues el también, como sin saber nada, ir y ponernos a preguntar, empezar a preguntarnos. Porque muchas veces ni siquiera sé lo que siento. Ni siquiera todavía no estamos tampoco como muy conscientes de qué es lo que siento, porque me ha tocado de que, pero a ver, ¿qué sientes? ¿Qué te da el hecho de estar platicando, de platicarme este conflicto? ¿Qué sientes? Ay, pues entre enojo y tristeza. Ay, pero es que también, o sea, no sabemos tampoco identificar, ¿no? Y hay temas, perdón, hay temas que de verdad son muy dolorosos y que solos, pues obvio no los vamos a tocar, ¿no? Era lo que decías, que si es cierto, nos vamos a inventar mil cosas. Sí, siempre vamos a buscar una excusa. Sí. Y luego muchas veces, digo, y es súper común que sientes una cosa, tu emoción es una, tu pensamiento es otro, sí, y lo que haces es otro. Sí, y claro. Así, entonces, cuando no estás haciendo... Alineado. Pensando, alineado. Sí. Ya ahí viene también alguna enfermedad. Exacto. Tu cuerpo la genera para compensar esto que tienes que cambiar. Todo ese conflicto, ¿no? Como dice Henry, pienso en verde, siento en amarillo y hago en azul. Así es. O sea, todo debe estar igual. En coherencia. Es una coherencia. Saludos, Angie. Pues todavía no nos escriben. Saludos a Lisbeth. Saludos, Lisbeth. ¿No hay otra pregunta? ¿Alguien? No hay ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta acerca de algún síntoma, por simple que sea,
por sencillo. A lo mejor aquí las chicas especialistas en bio van a dar algo general, porque como bien dicen, cada persona es específico, cada persona tiene como su... Sí, que dices, oye, me duele las piernas. ¿Para qué serían las piernas? Para avanzar. Hacerme consciente, las piernas sirven para avanzar, y si las piernas me duelen, ¿a dónde no quiero ir? ¿O hacia qué me resisto yo misma para avanzar? El cerebro es inocente. Dice, ah, no quieres ir allá. Ah, no quieres, entonces te voy a mandar un problemita en las piernas. Uh-huh. Para que me haga, ¿a qué me está diciendo con esto? ¿A dónde no quiero ir? Sí. En este sentido, yo creo que el sentido biológico hace mucho caso de, como dicen, tú pide y se da. ¿Qué es lo que pasa? Inconscientemente las enfermedades sí se piden. El hecho de padecer algo en específico, ahorita hablaban de las piernas. Hace poquito estaba con un paciente y este paciente presentaba, digamos así, algo inexplicable, unas piernas enroscadas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasaba? No le encontraban que si era tumores, que si era esto, y lo escaneaban y no había nada. Simplemente no quería avanzar en su vida. Cuando hicimos la terapia y se hizo consciente, y de repente la misma terapia extiende las piernas, fue algo así como que, ¿qué? Sí, o sea, es algo decidió, mágico. Hizo conciencia y decidió seguir adelante. Y esto de hacer conciencia y ayudarles en el acompañamiento a ver lo que a veces no vemos en nosotros mismos, es el acompañamiento a hacernos espejo de las personas que nos llegan a consulta. Así okay. Es. Y muchas veces, digo, nuestro inconsciente no solo genera la enfermedad, también puede generar accidentes. Ah, claro. También genera, bueno, adicciones, que es un poco más también de enfermedades. Uh-huh. Eventos que, buenos y malos, o sea, todo el inconsciente va generándolo también. Sí. O sea, también dices a una terapia de bio, ¿qué los podemos acompañar? El decir también de las adicciones que habías dicho. También. Uh-huh. De las así adicciones, es. O sea, ¿qué significa el que se sea adicto a la marihuana? Pues, cada sustancia pues es diferente, pero en general las adicciones siempre es como una falta de amor. De mamá. O que quería una mamá diferente, o que la mamá no estuvo presente. O no me sentí querido por mamá. Exactamente. No estuvo el amor que se necesitaba de la manera que esta que persona quería. Que como a veces, si no me quieren de la forma que yo quiero, uh-huh, pues también creemos que hay un problema, pero pues con que nos queramos nosotros, porque aquí nada más venimos a hacernos cargo y responsables de nosotros mismos. Bueno. Quiero abordar el tema de, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Lo habíamos comentado, uh-huh, en una ocasión anterior, creo, acerca de que, ¿por qué los bebés son intolerantes a la lactosa? ¿O por qué un adulto? Es porque no aceptan a la mamá tal y como es, como el ser humano que nosotros escogimos para que nos trajera a este mundo. Y en la intolerancia, ¿quieren? ¿Les gusta el queso? ¿Les gusta la mantequilla? ¿Les gusta el yogur? Pero la leche tal la leche cual no les gusta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto es un conflicto que tienen con la madre. Así es. Pero desde bebé, perdón, sí, pero desde bebé ya sí, ellos cuando, pueden presentar cuando, algo bueno, así. Bueno, esta parte, cuando es de bebecito, quiere decir que la mamá que tuvo ese bebé no está bien con su mamá. Exactamente, viene de, sí, de atrás. Viene de atrás, o sea, no es el bebecito, okay, no tiene absolutamente nada que ver. Es la mamá que acaba de tener al bebecito, no está bien con su mamá. Así es. Y si te vas para atrás, pues sigue, porque okay, la energía de la mamá es una de las principales energías. Que es la principal. De la más fuerte, es la más principal. Fuerte. Y si, no sé, tu tatarabuela no la pasó a la bisabuela, no la va a tener y ella no va a poder dársela a tu abuela ni a tu mamá. Y es normal que a tu hijo lo presente de esta manera, una alergia a la lactosa, o otro tipo de alergias. Vaya, qué interesante, me acaba de caer un 20. Ay. Así también, dicen que ante mi mamá me hago inmune, o sea, yo me hago inmune a mi mamá, pero ante mi abuela materna no me hago inmune. Así es, todo, sí, a veces la tercera generación, bueno, el brincar una generación, ahí aparecen
todo lo que hay oculto en el inconsciente. Es por la razón que las mujeres somos las que traemos la información, y ahí va la información. Recordemos también que en, para Bio hay varias cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, como si el número de hijo que eres, si eres el primero, si eres el segundo, si eres el tercero, para nosotros es muy significativo. Cuando hacemos un acompañamiento, por eso es tan importante cuando les pedimos a nuestros pacientes que nos traigan su árbol genealógico o lo que tengan de información de su árbol genealógico. Aunque sea los nombres ya, pues sí, de perdido. ¿Y por qué? Porque es una forma de ver a través qué programa trae en, de acuerdo al número de hijo que ocupa. Y ahí es cuando dicen, bueno, es que se brincó una generación, bueno, es que a lo mejor la mamá traía la información, pero era la segunda. O la mamá traía la información, pero ¿sabes qué? Es que dicen que es la mayor, sí, pero es que a lo mejor no registraron de que había hubo un embarazo previo. Y, o un aborto. Un aborto, y ella por eso trae esa información y la transmite a su bebecito. Y bueno, como esto podríamos extendernos a decir otras tantas cosas, pero sí nos gustaría que nos comentaran o nos preguntaran algún tema específico y nosotros ayudarles en sí, este o sentido. Sea, cualquier síntoma que soy, a mí seguido me duele el oído, seguido me duele la cabeza, la o la garganta, o seguido tengo infecciones vaginales, o las alergias, ¿no? Que ahorita o las mucho, alergias, ahorita que viene invierno, las alergias, la influenza, los cambios de clima. Sí. El hecho de, hablando de ese tipo de alergias, es lo que es la alergia a los cambios de clima, no me adapto a cómo la situación, mi vida va cambiando y no acepto los cambios, por eso tengo esas alergias al invierno, a la primavera, a que si el polen, que si esto. Entonces, esas adaptaciones de los cambios de climas, cambios de tiempo, no las acepto. Se me rehúso a aceptarlas y por eso tengo esas alergias. Okay. Sí, es igual lo que son los huesos o el que me duele. Soy inflexible, o sea, soy tan inflexible que me duele, o sea, que no me voy a quedar, no me voy a mover, o sea, porque soy muy inflexible. Y el cerebro dice, ah, no aceptas, entonces quédate así quieto, así no te muevas. Sí. Las rodillas es también el qué hago que no quiero hacer o qué no hago que sí quiero hacer. O qué culpa me siento yo, o sea, me siento tan culpable de no haber ido a tal parte, de no haber hecho tanta parte, algo, que el cerebro dice, no, ah, te sientes culpable, no te preocupes, te voy a mandar este dolorcito. Ahí te va esto para que, como siento culpa, y el cerebro dice, hay que castigar. Así es. Y cuando uno ya va siendo consciente también de todo eso, en instantáneo uno se da cuenta, te estás observando todo el tiempo de cómo llegan esos dolores, así que sí, ay, algo pasa y el siguiente segundo sientes un dolor y dices, ah, pues sí, anteriormente me pasa esto. Y digo, eso es hacer conciencia, poco a poco. Ah, perdón. Adelante. Me hizo recordar algo, me hizo, hay una situación, vamos a ponerla así, muy graciosa, en la que dices, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tanto tiempo me robo de mi vida? En el sentido de que, pues, no me duermo las suficientes horas, trabajo de más, no convivo con mi familia. Y es increíble, ahí aparece una situación, o te roban tu cartera, tu dinero, o te roban tu credencial. O tu celular. O tu celular. Pero bueno, ahí en el celular es la comunicación. Sí. Okay. Pero ahí lo que me refiero de que cuando dices, me estoy robando la identidad, y te roban la credencial del lector, pero eso es algo, es un evento tan contundente, tan chistoso, pero que sucede. ¿Cuántas veces no hemos visto las ventanillas de algún lugar pegadas, las credenciales? Sí, las credenciales, sí. Y yo cuando voy así a un banco y veo las credenciales, inmediatamente pienso, dije, ay, bueno, esta persona ahorita trae un problema de identidad, por esa razón perdió su credencial, dejó olvidada su credencial. O sea, todo, y el cuerpo siempre nos está avisando las cosas que nos están pasando, que la casa también. Se está avisando que está taponeado algo, que hay... O que hay fuga. O que hay fuga, todo nos está avisando algo. Todo se lee. Esto es bien importante. Para nosotros que estamos en acompañamiento de bio, todo se lee. Tanto se lee el cuerpo, como se lee las situaciones, como se lee hasta, digamos así, lo fortuito. ¿Por qué te pasó algo tan inesperado? No. Algo pasó ahí, que
pasó, vámonos hacia atrás, una o dos horas atrás, o digamos, un día atrás. Depende ya mucho de la conexión de la persona, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver, incluso a veces son pensamientos. El ser humano tiene hasta más de 10,000 pensamientos al día. Claro. Bien, que sí, esos pensamientos son tan fugaces, pero que para el inconsciente quedan registrados. Todos son reales. Exacto, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, digámoslo así. Él no se cree broma. Todo es real, no hay broma. Claro. Todo existe, aunque no esté físicamente, todo existe. Incluso cuando dice uno, es que llegas y empiezas a platicar y dices, te estás haciendo la novela. En ese momento esa persona lo está viviendo, Así haya sido un evento de hace 30 años, o haya sido hace 2 horas, ese evento lo está viviendo. Incluso hasta lo que ves en la televisión, tu inconsciente lo agarra como si que tú lo vivieras. Es como cuando va uno a ver una película de terror, ¿no? Sí, claro. Estás en el cine con ¿crees todos que a ti los te pasó? Casi. ¿Te la crees que todo lo que así estás? Es. Y aunque sabes, ¿no? Que es una película, como que te asustas de verdad. Sí, y lo sabes conscientemente que es película. Claro, pero, sí. Pero el inconsciente no. El inconsciente para él es real. Todos los monstruos que aparecieron fueron reales sucedió. Hay personas que dicen, híjoles, es que a mí me da miedo hasta de que de repente me hagan bu. Sí. Bueno, ahí también vemos, leemos en ese sentido, de que es una persona que tiene tanto miedo a la vida que todo, cualquier cosa le salta. Sí, claro. Sí. Y hay determinado, a mí no me asustó este monstruo, pero me asustó este. Y para el otro le pudo haber sido irrelevante y para él muy relevante. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que ahí también depende que él representaba ese monstruo o ese... Cuando era niño. Ah, exactamente. Porque todo viene personal. De cuando éramos niños. Sí. Con una consulta de bio, ¿qué puedo tratarme? ¿Qué puedo buscar? Cáncer, diabetes, alta presión, quistes, alergias, es acompañarlos. Nosotros los acompañamos a buscar esa parte escondida que la traes y eso es la parte que nosotras somos unas investigadoras. Les decimos desde cuándo trae este conflicto o este síntoma, desde cuándo le empezó a doler esto, empezamos todo desde cuándo, es solamente traerlo aquí, que se haga consciente de con quién está viviendo, si yo estaba en una parte, yo estaba sano y ahora estoy acá y estoy enfermo, pues es hacer ciertos cambios también, porque no quiero estar bien haciendo lo mismo. Porque para todo tenemos que hacer un pequeño cambio, por más chiquito que sea un cambio, va a haber también mucha mejoría en su salud. Miren, hay algo bien importante, hablando de lo de los cambios. Cuando fallece un familiar muy querido y tú vas a seguir viviendo en esa casa, vas a seguir conviviendo en ese espacio, lo conveniente de ese cambio sería, para el inconsciente sería pintar. Otro porque color. Para el pintar la casa o la habitación de otro color, ya es un cambio, y ya no es la misma casa, ya no es la misma habitación, aunque sí lo sea, pero para el inconsciente no lo es, porque ya hubo un cambio con esa pintura, y eso le ayuda mucho a evolucionar, a sanar ese dolor, digamos. Fíjate, Lucy, haciendo un cambio de pintar una parte, que si yo estoy aquí y aquí ya falleció, o yo hasta cuando se llegaban a enfermar mis hijas, yo decía, no, mis hijas están bien, o sea, yo nunca di por hecho que mi hija está enferma, mi hija tiene esto, o sea, no, ni yo misma. Yo lo que hacía era cambiar la casa y mover los muebles. Exactamente. Era quitar cuadros, si había cuadros los quito, o sea, yo a mi sin saber yo nada de esto. Exacto. A quitar lo que esté aquí, así. A sacar lo que tenga que sacar y pintar y cambiar hasta de lugar nada más las cosas. Y eso que mencionas es muy cierto, mira, nosotras como mamás, vamos a hablar un poquito en femenino, porque recordemos que también tenemos compañeros que están en bio, sí. Pero la intuición, que es la que nos mueve a nosotras como mamás, es algo que dices, oye, mira, yo ya hacía esto y no sabía de bio, oye, es que traíamos este conocimiento transgeneracional o de más atrás, digámoslo así, ¿qué pasa? Yo sentía que tenía que hacerlo así, o que le tenía que mover aquí, o le tenía que dar.
o qué preguntar, o qué en determinado momento decirle esto. Y ese conocimiento previo, que luego lo comprobamos después, más adelante con bien, sí, nos hace sentir más seguras también. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que baja el estrés después de, claro, saber esto de la bio. Oye, Raquel, ¿por qué me duele la pierna? ¿A dónde querías ir? Oye, Raquel, ¿por qué me diagnosticaron un cáncer? A ver, ¿de qué no te sientes protegida? Baja tanto el estrés después de saber de esto, que después en todos los casos, o en muchos, o en casi todos, la gente nos sanamos. Así es. Lucy, sí, ¿puedes dar, por favor, tu nombre, tu teléfono, claro, y sí, tus redes sociales? Sí, bueno, mira, mi nombre es Lucila Romero. Mi teléfono es el 811-2855-257. Tengo una página que se llama Biodescodificación Energética. Uh-huh. Ahí me pueden preguntar, hacer citas y todo. Está relacionada con relacionada conmigo, en el sentido de que si escriben ahí, hay un botón que le pican y se va al WhatsApp para ya una información más específica, okay, de citas y todo. Gracias, Lucy. Carmen, por favor. Sí. Mi teléfono es el 8110-776637. Me encuentran por WhatsApp, más fácil, o en mi página, que es Carmen Castellanos Bio. También ahí estamos subiendo información constantemente. Ok, Carmen es por el rumbo de Cumbres. Zona Cumbres. Lucy, ¿por el rumbo? Del Tecnológico. Del Tecnológico. Angie, danos por favor tu nombre. Primero y tus redes. Quiero mandar unos saludos. A ver. Sí. Saludos a Angélica García, que nos ve de cadereita. Saludos, Angélica. Saludos a Jorge Méndez. Saludos, compañero Jorge, a gracias. A Rosa Alfaro, dice gracias, Ros, por los consejos. Sí, Ros, saludos. Ahí también a las personas, les quería pedir de favor que a las personas que yo he atendido, que si me pueden poner algunos comentarios aquí, en esta página, aquí ahorita en este programa, personas que he atendido y puedan poner algún comentario mío, que me recomienden, por favor, claro, porque próximamente ya voy a hacer mis talleres de introducción a la bio. ¿Para qué les va a servir esta introducción a la bio? Para que vivan más tranquilos. Que su estrés, de las personas que tienen algún síntoma, alguna enfermedad, pueda bajar mucho y se puedan ir con mucha información. Angie, ¿nos das por favor tus datos? Claro que sí. Yo soy Angélica Delgado. Mi número es 811-591-9857. También soy acompañante en constelaciones familiares, psicoterapeuta corporal. Y bueno, pues ahí de todo un poco. Gracias, Angie. Les voy a dar mis redes también, Raquel Moreno. Mi celular, 8110-281063. No sé cuántos minutos nos queden. Ok, continuamos. Yo sí, quería, Angie, preguntarles, sí, a ver, como si yo tengo un conflicto, o bueno, ya un síntoma, ¿no? O ¿sí? Alguna enfermedad o lo que sea. ¿Cuántas sesiones necesito como para integrar esta información que ustedes me den? Porque ya lo mencionaron, no nada más buscan en mí físicamente, sino que también van investigando, ¿no? ¿Qué así hay es, detrás sí, de todo eso? Mira, Gil, lo mínimo, a lo mejor, lo máximo a lo mejor serían unas 3 o 4 sesiones. Okay. Pero mínimo una sesión, si no es tan grave el problema, la persona entiende. Sí. Y también usted se quita. Sí. Por lo regular, nosotros no ponemos una cantidad específica. ¿Por qué? Porque depende mucho del tema, depende mucho de la persona. El hecho de que, por ejemplo, en mi caso, yo les pido en la primera consulta que sea principalmente de 2 horas, porque 1 hora no es suficiente. En este caso, estas 2 horas nos da un poquito de un rango de amplitud, uh-huh, en el cual nosotros podríamos revisar lo que viene siendo tu árbol, lo que traigas en ese momento, uh-huh, podríamos revisar, si traes un tema específico, revisarlo, porque también hay que comentar esto, las personas creen que traen un tema específico y realmente traen un tema oculto. Ese no lo dice. Y en la primera consulta de 1 hora, a veces es complicado poder ayudarles más rápido en esto, pero si en la primera consulta son 2 horas, ya a lo mejor no hay una segunda, o pudiera haber una segunda o máximo una tercera, pero sí depende mucho del tema y de la persona. Y por ejemplo, si hay un caso de depresión, en donde ustedes encuentran por ahí qué detonó esa información, también se encuentra. Después
llevan como un acompañamiento a la persona para que salga, o ya con el hecho de ver y de todo, ya él mira, puede solito? Se le acompaña hasta que la persona sana. Porque obviamente esto es depende mucho del paciente, por decirlo así, de la persona que nos va a consultar. ¿Por qué? Porque también ella va decidiendo si lo requiere por más tiempo o no. Yo hago una comparación, perdón, con la cebolla. Sí, sí. Hay pacientes, o sea, que son como capas y capas y capas. Uh-huh. Hay pacientes que se abren a la primera y en una sesión llegas al centro. Okay. Pero hay pacientes que no, que es un poco más difícil el agarrar confianza y pues vas de capa por capa, entonces ahí te tardas más. Ahí sí depende mucho de cómo trabaje cada paciente. Okay. Sí, muchas veces la persona dice, no, pues yo hasta aquí vengo, pues bueno, está bueno. Uh-huh. Pero sigue enferma, o sea, es de cada persona quiera. Y también la persona debe querer sanarse, como lo he dicho en otros programas. Puedes ir con una bio, puedes ir con una consteladora, puedes ir con una psicoterapeuta, puedes ir con psicólogo. Pero si la persona no se quiere aliviar, pues no se va a aliviar. Porque ella no quiere, necesita ella, la persona que tenga el síntoma o la enfermedad, hacerse responsable y decir, yo tomo las riendas de mi vida. Yo me hago responsable de mi salud. Es una clave muy importante, el tomar la responsabilidad y tomar la decisión también de acudir. Porque a lo mejor dices, bueno, es que me quiero hacer responsable, pero no he tomado la decisión. Y continúa, es que me quiero, pero realmente no se decide hacerlo. Pues es no hacer nada prácticamente. Porque la vida siempre es de decisiones. Yo decido ser triste o decido ser alegre. Decido ser enferma o decido estar en saludable. Decido ser cabrona o decido ser buena. O sea, todo es de decisiones. Sí, y que si decide, bueno, seguir en enfermedad, pues ya también consciente, ¿no? Que esta persona decide. Bueno, esto yo lo quiero seguir enferma. Porque detrás también hay algún beneficio o algo ahí. Es el control que por eso sí, beneficio. Beneficio económico, beneficio de atención. O sea, ¿qué hay atrás de esa enfermedad? Ok, muy bien. ¿Sí? Y siempre en el acompañamiento, parte de lo nuestro es estar nosotros generando esa conciencia de tienes que ser consciente de ti mismo y responsable. Y les damos las herramientas para que ellos vayan adquiriendo esa conciencia. Esto no es de que, me consultaste, ya te pagué, ahí nos vemos. No, se les dan las herramientas. Exactamente, para que hagan las decisiones que ellos pudieran, para que ellos pudieran aliviarse más pronto también. Efectivamente. Yendo al doctor, tomando sus medicamentos, esto no quita de que ya no vas a tomar nada, no te vas a hacer algo. Esto es haciendo también lo que a cada quien le corresponde. Exactamente. Muchas gracias a todas por haber estado aquí. Gracias, Lucy. Gracias, Raquel. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Aquí nos vemos próximamente en Antena X, en el programa Despertar es Vivir. Aquí nos vemos la próxima semana ya con mi compañera Patti Palomino, que ya la estamos aquí esperando. Saludos a Patti. Saludos. Gracias a todos los que nos acompañaron también el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos visto. Por favor, les pido que nos compartan para que a alguien le pueda servir estas cosas que platicamos aquí nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta pronto.